Se está cumpliendo lo que se había previsto, los pronósticos que habían dado. Lamentablemente lo están acertando bastante. Tenemos en este momento una situación bastante compleja en toda la línea sur a causa de los vientos muy, muy fuertes que tenemos. Ha habido problemas serios en Yacobasi con la voladura de parte de la techumbre del gimnasio, de viviendas particulares. Están trabajando personal de bomberos y de el municipio local con personal de apoyo para poder ir solucionando los problemas que se van dando en las localidades. En casi toda la línea sur tenemos vientos muy, muy fuertes, desde Balcheta hasta Pincarilleu, y ya en algunos lugares ha comenzado a nevar, el caso de Chacaibarruca, de lo que es Río Chico, comenzó a caer agua nieve y se va a complicar un poco más el panorama. Durante la madrugada de hoy, en Bariloche, se produjeron una serie de voladuras de techo también, estuvo trabajando Defensa Civil Municipal durante toda la noche, y después, hará unas 2 horas y media atrás, se ha descolgado una nevada bastante importante que está abarcando toda la Ruta 40, distintas magnitudes, pero todo a lo largo de la Ruta 40 tenemos nieve, y es nieve seca, se está juntando ya sobre la calzada. Bueno, pues, esto es lo que se va a dar también junto a vientos intensos a partir de las primeras horas de la tarde aquí en la región. Sí, bueno, los vientos en cordillera son bastante diferentes a los de meseta. En la meseta estamos hablando de vientos muy fuertes, temporales muy fuertes de viento, y acá tenemos por ráfagas que no alcanzan, o sea, en alta montaña podemos tener 100 kilómetros, pero así en los valles y demás nunca tenemos esa velocidad. ¿La situación de la ruta Bariloche hasta ahora, Hugo? Está transitable con precaución, se solicita portar cadenas y respetar las medidas de seguridad en la conducción, ¿no? Todavía no está, diríamos, intransitable, sino que hay, ya te digo, en algunos lugares hay nieve acumulada. Están desplazándose las máquinas de la empresa de Hidraco para los lugares más críticos. Ya estaban por Mascardi y ahí seguían hacia el sur. Vialidad estimo que va a preparar estaban disponiendo un operativo especial por si esto continuaba. Hugo, ¿cuál es la situación de los cauces de río? ¿Cómo están actualmente los ríos Foller, El Manso, que sabemos que todos los años en esta época se desbordan? ¿Qué situación hay al respecto? Y de los ríos también de la zona del Bolsón, ¿no? Hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de denuncia. DPA no nos ha dado ningún tipo de alarma. Y la parte municipal tampoco nos ha hecho ningún tipo de denuncia o informe respecto a la situación de los ríos. Por el momento, no, ya te digo, no creo que tengamos problemas por el momento. Fernández, la situación del clima para mañana miércoles, para el jueves, ¿se esperan más nevadas? Bueno, las tendencias indican que el viento va a ir disminuyendo a partir de las últimas horas de hoy, pero va a volver a aumentar en la madrugada y va a continuar el mal tiempo por lo menos por 48 horas más. Esta tormenta se extiende desde Bariloche muy hacia el norte, porque hay mucha gente que está viajando, la zona de Coyuncura, Piedra de Águila, ¿cómo está? Nosotros tuvimos la información de hoy a la madrugada, de la zona de Coyuncura estaba lloviendo, como estaba en casi toda la región, y todavía no hemos tenido, diríamos, actualización de si se ha cambiado a nieve. Sí sabemos que en la zona de Villayanquín y toda esa zona sí tenemos nieve, así que estimamos que este fenómeno se va a ir corriendo hacia el norte. Para la zona de aquí en Bolsón, zona sur, Arroyo Negro, todos los cauces que desbordan por la lluvia habitualmente, ¿cómo están? Ya te digo, no tengo denuncias de que haya habido problemas hasta el momento, o sea, y eso ya te digo, como se bien sabe, solo trabaja exclusivamente la Junta Municipal de Defensa Civil, y en caso que necesiten apoyo concurrimos nosotros. Pero hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de informes ni de denuncias. Hugo, con respecto a la ruta hacia Esquel, ruta 40, ¿ustedes tienen información de ese tramo? La ruta 40 se encuentra neviscando agua-nieve en casi todo el trayecto. Se estimaba que se iba a convertir ese agua-nieve en las próximas horas, porque está bajando mucho la temperatura, en nieve. Y mucho, mucho viento, sobre todo en la zona de Leleque y demás. Pues se recomienda transitar con suma precaución a los vehículos por los golpes de viento cuando van cruzando los cañadones. Deme una alegría, ¿cuándo sale el sol? Bueno, eso lo desconocemos. Hugo, ¿qué información hay con respecto a esta tormenta de Santa Rosa? Si es real, si no es real, ¿es esta o más? Mira, eso es una, yo creo que es un poco más folclore que otra cosa, ¿no? Se da por condiciones de cambio climático, estacionario y demás, de que hay gente que cree en la tormenta de Santa Rosa, otros que no, pero si vamos a la parte científica no hay ningún asidero de que se dé por una cuestión así, que no tenga nada que ver con la parte natural. ¿Tienen evaluado ya viajar hacia la línea sur para colaborar allí? Ya nos decía, en Jacobasi, voladura de techos, Bariloche,
se puede controlar, pero en Sierra Colorada está pegando fuerte. Sí, en Sierra Colorada todavía no ha tenido problemas, pero está con mucho, mucho viento y se espera viento más fuerte para la tarde. Nosotros ya desplegamos vehículos para la zona de la Ruta 40 hacia Bariloche y, de ser necesario, a pedido de las intendencias, tendríamos para disponer más elementos y personal para desviarlo hacia allá. Hacia la zona de Sierra Colorada, Balcheta, Yaminó y demás, desplegarían, en caso necesario, personal de la dirección. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.